se nos va nuestra sardina. Y se nos va también el carnaval, ¿no? Se nos va la carne, el deseo, se nos va todo, toda la lujuria. Así que nada, amigos, acordaros, el ayuno y la abstinencia invaden nuestras vidas. ¿Pero solo durante 40 días? Solo durante 40 días. Bueno, ¿y qué tal lo vamos a llevar? Pues bueno, con mucha pena. Con mucha pena. ¿Tienes un pañuelito por ahí de sobra? Ay, no, que es el tuyo. Venga. ¿Qué ha pasado? Pues que es que ya acaba el carnaval y ya ahora toca abstenerse de muchas cosas. Estamos ¿Ah, sí? tristes. ¿De qué hay que abstenerse? Pues de carnes, de lujos corporales, de un montón de cosas y nos apena mucho. Qué duro, ¿no? Es duro. Bueno, 40 días pasan como todos los años. Pues nada, llevarlo como se pueda. Igualmente, hijo. Tenemos mucha pena que se acabe el carnaval. ¡Ay, qué pena! ¿Y que se enterramos las sardinas y se nos acaba el carnaval? ¿Qué más se nos acaba? Se nos acaba ya la fiesta, ya hasta el año siguiente. Hay que ya empezar otra vez a preparar. ¡Ay, qué pena! Se nos ha ido la sardina, se nos ha ido el carnaval. Estamos muy, muy, muy tristes, porque creo que la sardina este año la van a condenar a la hoguera y la verdad es que estamos muy tristes todos. Lo que pasa que es el Día de los Enamorados y por otro lado, también estamos muy contentos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿estamos tristes o estamos contentos? Estamos contentos. Pero hay que abstenerse ahora. Sí, un poquito. 40 días nada más. Solo. Se pasa volando. Está volando. Pues nada, a pasarlo bien. Vosotros sois el cortejo de Don Carnal, intuyo. Sí. A ver, ¿y quién va a ganar al final la batalla? ¿Don Carnal o Doña Cuaresma? Pues el Madrid, yo creo. ¿El Madrid? Sí, no sé. Uno es al otro. Vale. ¿Que se nos acaba el carnaval o qué? Que se nos sí, acaba el carnaval. Una pena, pero bueno. Vale, vosotros vais con Don Carnal. Sí. ¿Se va a echar de menos este rollo carnavalesco, cervecero, lujurioso y todo eso? Bueno. También habrá que empezar ya con la normalidad. Venga, muchas gracias. Bueno, pues te toca a ti. Te doy a Cuaresma. Vale. Que se nos acaba el carnaval y ahora empieza su reinado. Efectivamente. Este año vamos a ganar otra vez y vamos a reinar un año más. Bueno, 40 días de ayuno y abstinencia en todos los sentidos. ¿Cómo lo vamos a llevar? Poco a poco y con buenas letras. Paso a paso. ¿Aguantaremos? Aguantaremos. Si no, ahí tenemos al obispo que nos lo diga. Venga, muchas gracias. Cuéntanos, que nos tocan 40 días de ayuno y abstinencia. 40 días de ayuno, nada, fabuloso. Ya verás que luego apreciaremos la celga después de esto. Después de esto, encantado con un 4 celgas, ¿sabes? Vale, no se puede comer carne en ningún sentido. ¿Qué opina usted de eso? Nada, genial. ¿Para qué iba a querer carne si teniendo celga? ¿Sabes? Tontería. Genial. Se acaba el carnaval, comienza la cuaresma. ¿Hemos sido muy malos durante el carnaval? No, hemos sido muy buenos, de momento. La cuaresma hay que ser mejores todavía, ¿no? Sí, espero que sí, vamos. ¿Nada de comer carne? No. ¿Ni hacer otras cosas? Puede. Otras cosas, bueno. ¿Que se lo digo a Doña Cuaresma? No, mejor no. Venga, muchas gracias. Cuéntanos, que... Escúchame, que se nos acabó hoy el carnaval. Bueno, pues hasta entramos en cuaresma y hasta el año que viene. Oye, ¿hemos sido muy traviesos en carnaval? Hemos sido, bueno, pues lo que hay que hacer en esta fecha, ¿no? Pues alegres y divertidos. Entonces, ¿qué tal se va a llevar lo de 40 días de ayuno? Ahora nos centramos en que llegue Semana Santa, la pasemos y ya de cara a mayo y a junio, ya. Ya sabes, ¿qué tal lo vas a aguantar estos 40 días? Seguramente que bien y seguro que no faltarán actividades. ¿Nada de carne? Nada de carne, ni de pescado. ¿Ni otras cosas? Nada, verdura todo. Vale, así me gusta. Yeah.
¿Y ahora qué? Preparar el que de viene. Ah, vale, vale. Muy bien. ¿Qué tal se ha pasado estas fiestas? Muy bien. Muy sí, bien. Hay que divertirse. Venga, pues ya está, así me gusta. ¿Dónde se me ha muerto la sardina? Mira dónde está. ¡Ay, que no me ha dejado nada! ¡Encima no me ha dejado nada! ¡Ay, qué pena tengo más grande! ¡Qué pena tengo más grande! ¡Vamos, vamos! ¡Patito, venga! A ver, ¿qué es lo que pasa esta tarde aquí? Que estamos haciendo una ruta de carnaval para el entierro de la sardina. ¿Pero que se ha muerto la sardina? No, la vamos a quemar. Ah, pero ¿por qué? Ah, bueno, claro, se ha muerto. No, a ver, sí. Por una parte sí, por la otra no. Vale, ¿y lo habéis pasado bien este carnaval? Sí. ¿Qué habéis hecho? Pues... La sardina. Disfraces. ¡Hola! Sardina. ¡Hola! Pues ya está, muchas gracias. ¡Ay, la sardina! ¡Una pena! ¡Una desgracia! ¡Una desgracia! ¡Una pena muy grande, muy grande! ¡No tengo ni palabras! ¡No tengo! ¡Ay, qué! ¿Pero tú qué lloras? ¿Por la sardina o por el carnaval que se acaba? ¡Por todo! ¡Por todo! ¡Por todo! ¡Una pena! Venga, cuéntame, ¿qué hemos venido a hacer esta tarde aquí? A quemar la sardina. ¿A quemar? ¿Por qué? Porque es el día de carnaval. Ah, vale. Hoy se acaba el carnaval. ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Y qué has hecho durante este carnaval? Estudiar. Vale. Pero ahora has salido a bailar o algo, ¿no? Sí. ¿Y tú qué has hecho? He ido a Vigo a Monzas, en el centro comercial disfrazado. A ver, ¿qué es eso de que el pez quería ser astronauta? Pues mira, es un cuento que hemos trabajado en clase, en el cole, y nos pareció divertido participar aquí en el desfile. ¿Y qué tal? ¿Qué más cosas habéis hecho en el cole para el entierro de la sardina? Pues bueno, hoy en el cole hemos quemado ya una sardina. ¿Ya? Aparte, sí, sí. ¿Qué fijación con la sardina? Sí, sí, estamos... Y luego nada, estamos trabajando el sistema solar en 5 años y todo eso, y pues bueno, por enlazar un poquito, y que a los niños les apetecía también. Vale. Que he visto que aquí hay mucha presencia de diferentes centros educativos de la localidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Nos han convocado, supongo? Sí, sí, nos convocaron, nos invitaron a participar y bueno, luego vimos interesante y bueno, hemos participado, sí. ¿Y los chavales encantados, por lo que veo? Sí, 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 ellos, bueno, los primeros que querían participar. O sea, que muy bien, muy contentos. Además, el día nos está... Que creíamos que iba a llover, pero bueno, parece que está respetando y bien. Ah, estáis aprendiendo los planetas y... Sí. ¿Ah? ¿Y hoy qué hacemos aquí con el entierro de la sardina? Que me han dicho que habéis enterrado una sardina en el cole esta mañana. Sí, la hemos quemado. ¿La habéis quemado? Y ya se acabó el carnaval. ¿Qué tal te lo has pasado este carnaval? Bien. Bien. ¿Qué has hecho? Pues estar en mi pueblo. Ah, ¿y de qué pueblo eres? De Aranzueque. De Aranzueque, toma ya. ¿Y allí qué cosas se hacen en Aranzueque en el carnaval? No lo sé. No lo sé, pero te lo has pasado bien, ¿no? Sí. Vaya sardina chula, qué pena quemarla, ¿no? No, no, ninguna pena, esto es lo que hay, ¿sabes lo que te digo? Lo que da pena es llevarla. ¿Quién ha hecho esta sardina? Pues mira, no lo sé. Ah, no sabe que, ¿pero que no es de alguna sardina aquí de Guadalajara o algo? Sí, entiendo que sí, supongo la que se encarga de hacer esto. Ajá. Muy bien, oye, que se nos acabó el carnaval, ¿no? Sí, hombre, pues qué pena. 40 días a dieta de todo. Tú me entiendes, ¿no? De todo menos de, menos todo. De alcohol. Que me chivo a Doña Cuaresma, tú verás. Bueno, también va a ser quemada, ¿no? ¿No? Que no te digan algunos, que igual te queman a ti. Sardina va a ser inolvidable, el primero de muchos que vienen por delante. Voy a pedir al público que le demos un fuerte, fuerte aplauso a todos los colegios que han participado. ¡Fuerte aplauso, fuerte! Tanto pido un fuerte aplauso para las personas enamoradas.
hoy, miércoles de ceniza, en el Ayuntamiento de Guadalajara, a las 18:47 de la tarde, se va a celebrar un combate a muerte. Este combate se va a representar por medio de Juego de la Sogatira, que consiste en que los participantes tienen que tirar de la soga y el que gane se le dará un punto. El combate consiste en tres combates, el mejor de tres. Voy a presentar a los combatientes. Sí, señor, que viva Don Carnal, que viva ese pecador. A mi derecha, como favorita, parte Doña Cuaresma y su legión de vegetales y mariscos y sardinas, siendo su capitán el señor obispo. No queremos potaje, ¿eh? No queremos potaje, por favor. Queremos seguir comiendo cerdo. ¡Listos ya! Madre mía, qué emoción. ¿Quién ganará? Sí, sí, ¿no? Un poquito de animación para que coja un poco de energía. ¡Adelante! Ahora sí. Vamos a la sardina, vamos al carnal. A ver quién gana. ¡Emoción! ¡Sí, sí, sí! ¡Gana Don Carnal! ¡Sí, señor! ¿Lo veis? Os lo había dicho, quedándole un poquito de ánimos. Un aplauso. Y antes de empezar el definitivo... ¡Venga! ¡Ánimo, carnal! ¡Venga, a ver ese público animando! Cambiar la historia y me parece a mí que la pobre sardinita ha vuelto a ganar la Cuaresma. Y voy a decir la sentencia. Os condeno a estar 46 días de ayuno, desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de resurrección. Ya me he afligido, pero el carnaval tiene que seguir adelante y este entierro tiene que seguir adelante, así que ya esa sardina ha sido condenada a muerte, con lo cual vamos. Si gusta tu visión. No puedo. Tenía la ilusión de que este año la sardina se debe unir con... Este 2018 quemada en la hoguera. Vamos a pedir, por favor, introduciros, por favor, en este lateral, más para adentro, por favor, hacer más sitio, por favor. Este lateral, hola, ah, más, pegados, por favor. Dejar pasar. Aunque como decía anteriormente, esa manzana era para una sardina que estaba enamorada de ella porque ha tenido sardinitas. Y estoy muy triste porque esta historia de amor se va a terminar aquí hoy en Guadalajara. Bueno, pues vamos a echarle fuego a la hoguera. Irá cogiendo fuego, vamos a echarle más de las antorchas, chicos, vamos a echar. Ya no lloréis de alegría, cuidaos. Los trastos, los atillos al hombro tendremos que echar. Ya no hay sitio para la máscara, ni aquí ni en otro lugar. Queda menos, queda menos. Empiece a repartir esos bollos y ese anís tradicional entre todo el público. Así que vamos a repartir esos bollos y ese anís como es tradicional para despedir cómo se merece este carnaval 2018. Este desfile van a ir repartiendo entre el público esas. Pito de anís, por favor, que no se vaya nadie. Lo que pasa es que está el fuego un poco alto.
Espectacular la sardina en el Ayuntamiento de Guadalajara. Una imagen para la historia. Preciosa. Bueno, pues así que vamos a despedir este carnaval 2018 como se merece. Es que están todo buenas las galletas, la verdad. Y están repartiendo mil, pues me lleno a comida. Oye, ¿qué tal te lo has pasado este carnaval? Pues bastante bien. He ido al desfile de las botargas, al desfile de los disfraces y ha estado muy divertido. Vale. ¿Y tú te has disfrazado? Yo sí. ¿De qué? Pues de bailarino. Toma ya, qué chulo. Pues venga, el año que viene más, ¿no? ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal te lo has pasado este carnaval? Muy bien. ¿Qué has hecho? Pues pasármelo muy bien con las botargas, maquillones. ¿Y te has disfrazado también? Sí. ¿De qué te has disfrazado? Yo de... ¿Te acuerdas ya? No. Pues venga, a comer galletas. Gracias. A ver, ¿quién quería hablar tú? ¿Qué tal te lo has pasado este carnaval? Muy bien. ¿Qué has hecho? Me he venido de Londres, que he estado viviendo en Londres. Anda. Y he estado con la familia. ¿Y no te has disfrazado? No. ¿Y tú? ¿Tú te has disfrazado? No. No, ¿por qué no? Sin carnaval hay que disfrazarte. Porque soy su hermana. Ah, ¿y también vienes de Londres? Sí. Ah, vale, ¿y en Londres no hay carnaval? No. Bueno, sí que hay, pero es muy diferente. Ah, ¿y cómo es el carnaval de Londres? Pues... no es... No es que, o sea, se vayan por la calle y todo eso. ¿No hay botargas allí? Un poquitín, sí. Un poquito nada más, ¿no? Sí. Vale. Venga, pues a pasarlo muy bien. ¿Qué? ¿Apurando el carnaval aquí a golpe de vino dulce o qué? ¿Qué? Si estamos apurando el carnaval aquí a golpe de vino dulce. No queda otra, con moscatel. Y ahora 40 días sin moscatel, ¿no? Sí. ¿Y sin qué más? ¿Qué? Sin nada, sin nada. No, no podemos hacer nada, que si no... Venga, vale. ¿Que nos estamos endulzando al final del carnaval o qué? Pues un poquito para despedirnos, ¿no? Porque ya nos tocará llorar 40 días. ¿40 días? ¿Y qué vamos a hacer estos 40 días sin poder beber anís? No, habrá que trabajar también, que... habrá que hacer penitencia trabajando. A ver, ¿quién nos trae? Cuéntanos. Chocolate, ¿queréis chocolate? Para calmar un poco el frío. Aunque con la sardina ardiendo... ¿Esto chocolate? Esto chocolate. Ah, venga, pues te cojo dos, ¿vale? Coge, coge. Oye, ¿qué va a pasar estos 40 días? ¿Ni chocolate ni nada? Ni chocolate ni nada. Aquí pescadito y nada más. ¿Y nada de nada? Nada de nada. ¿Seguro? Luego ya vuelve el carnaval otra vez. Vale. Hay que disfrutarlo. De aquí a un año, ¿no? Sí, sí. Venga, te quito dos. Coge. Venga, gracias. Que todo esto está controlado, evidentemente. Sí, está todo controlado. Nosotros estamos desde el primer momento por si cualquier cosa pasara. Bien sea una pavesa que sale, el humo para cortarlo y evidentemente pues el fuego, aunque no va a ir a ningún lado porque es una plaza. Pero oye, en un momento pueden las llamas tumbarse por el aire, cualquier historia, estamos nosotros preparados para ello. Que el fuego no solo extinguirlo, sino controlarlo también, ¿no? Controlarlo más que extinguirlo, eso es. Oye, vosotros sois de la organización del asunto, ¿no? Del carnaval. Sí. Y todo esto tiene que ser un jaleo tremendo montarlo, ¿no? Lo es. O sea, hemos estado, bueno, nosotros los que íbamos con la sardina cogiéndola, hemos estado a las 5, nos han explicado cómo iba todo y venimos desde el fuerte.